Creo que es en un nuevo video de FIFA Móvil. Esta vez en la página oficial de FIFA Móvil han posteado el nuevo evento de Pascua. Como pueden ver, toda la información, como pueden ver, disponible hasta el 9 de abril. Los juegos de habilidad y partidos se renuevan cada 8 horas. Huevos de oro, entradas. Compra las 32 ofertas de huevo para desbloquear una oferta especial. Obtén un boleto dorado para canjearlo por un jugador de GRL100. Caza huevos. Comienza a buscar huevos para obtener recompensas ocultas. Encuentra un huevo especial para recibir una recompensa especial. Jugadores. Jugadores con GRL de 80, de más 82. Paquete de Pascua. Contiene un huevo colorado, un huevo arco iris, un huevo de Pascua o experiencia de Pascua. Pues bueno, chicos, la verdad es que esto está flipante porque, como pueden ver en la información, carajo, me salí. Como pueden ver en la información, ahí dice que ¿cómo es que se llama? Ya me olvidó lo que decía ahí. Esperad un momento que me cargue esto. Primero fue el que pasó aquí. Bueno, aquí dice que podemos aquí, canjear un boleto dorado por un jugador de GRL100. Uy, es que la verdad es que está chido. Como pueden ver, chicos, mire, compra las 32 ofertas de huevo para desbloquear una oferta especial. Obtén un boleto. O sea que si compramos las ofertas, nos darán un boleto dorado para canjear un jugador de GRL100. Como pueden ver, chicos, esta es la portada del evento. La verdad es que eso está muy flipante, pero no, los de la página no saben cuándo va a ser. Yo creo que si hay plazo hasta el 9, yo creo que puede ser por ahí el 1 de abril, el evento de Pascua, si es que no me equivoco. Pues como pueden ver aquí, los jugadores de GRL más 82, o sea que nos pueden salir de 83, de 84, 85. La verdad es que siento, sé que es muy bueno y pues lo voy a jugar. Bueno, chicos, solamente era para decirles esta información, que ya confirmaron que van a meter el evento de Pascua. No sabemos en qué fecha, pero dice que está disponible hasta el 9 de abril. Yo creo que empieza el 1 de abril, si no es que me equivoco.